En esta ocasión, 10. 10 jugadores de Boca que se hicieron echar tontamente en partidos importantes, ya sea en clásicos, partidos definitivos de torneo local, copas internacionales, dejaron a su equipo con 10. Y Boca lo terminó pagando. Ya es una constante en Boca, en partidos trascendentales, que uno de sus futbolistas es irresponsable y ve la roja. Por eso, y motivándonos en la expulsión de Lema, vamos con 10 jugadores de Boca que se hicieron echar como unos boludos. Por el puesto en el que jugaba, no voy a contar a Wilmar Barrios en la final de Madrid, porque es una situación del juego, no es que fue un boludo, no es que se hizo echar, puede pasar. No la voy a contar y tampoco voy a contar a todos los jugadores que se fueron expulsados en San Luis contra Racing, porque el partido ya estaba desnaturalizado. Sin más palabras, 10 jugadores de Boca que se hicieron echar como unos boludos. Número 10, Lema versus Estudiantes. Obviamente, arrancamos por el disparador que generó este video. El martes, Boca volvió a jugar contra Estudiantes por las semifinales de la Copa de la Liga. El Xeneize fue muy superior al Pincha y ganaba 1-0 con gol de Merentiel. Incluso el partido estaba más para que amplíe la ventaja que para el 1-1 de los de La Plata. Pero Lema se hizo expulsar tontamente y encima derivó en el penal que Cetré cambió por gol. ¡Pase 3! Incluso la primera amarilla fue poco seria, ya que se la ganó por meterse en una pelea que no era suya y a 70 metros de su posición. Cavani no necesitaba que venga Lema, aunque Suki podría haber sido tranquilamente amonestado. Después del gol de Estudiantes, el equipo de Martínez, 10 contra 11, no pudo reponerse y terminaron yendo a penales. La historia es conocida y reciente. Erraron Cavani, Merentiel y Figal. Boca quedó eliminado y el León jugará la final contra Vélez. Puesto número 9. Medina versus Godoy Cruz. Esta es bien cercana. Boca jugaba contra el Tomba por la última fecha de la zona B de la Copa de la Liga. Era un partido crucial para el Xeneize. Debía ganar para avanzar. Y encima, contra el puntero del campeonato. En un primer tiempo chato, donde Godoy Cruz se mostraba cómodo, Medina se hizo expulsar por una infracción infantil contra el banco de suplentes, dejando a su equipo con 10. Amonestado Medina, hay malas noticias para Boca, marcó la falta el árbitro. A Medina lo vamos a reemplazar con un jugador que esté a la altura y que nos haga seguir siendo protagonistas. Si nos preocupa, son situaciones que pasan y de las que hay que aprender para el futuro, para que no vuelvan a suceder. ¿Cuándo fue al piso de esta forma Medina? ¿Para qué? A Boca se le complicaba el partido, pero Cavani, tras un buen centro de Advíncula, convirtió el 1-0. En el complemento, el visitante fue por la igualdad, pero chocó contra Romero y sus propias impericias. A pesar de jugar con 10 desde los 30 minutos del primer tiempo, Boca ganó y se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Puesto número 8, Fabra versus Santos. La primera expulsión boluda y en partidos decisivos de Frank Fabra con la camiseta de Boca. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo visitaban a Santos por la semifinal de la Copa Libertadores en Brasil y partido de vuelta. A pesar de que Boca caía por 3-0 y este ranking se arma desde expulsiones boludas que hicieron perder al club de la Boca, por cómo se hizo expulsar, amerita poner en el ranking esta jugada. A los 10 minutos del segundo tiempo,
Fabra bajó a Mariño de espaldas y lo pisó, mostrando una gran impotencia por la paliza que recibía el Xeneize. El resultado no se movió y Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores. Es una copa... No tengo excusa ni nada. No. A ver, en Boca llegar a semifinales y quedar afuera no es lo lógico, no es lo que uno busca. Busca más cosas, ¿no? Puesto número 7. Pavón versus Nacional. En el año 2016, Boca se ilusionaba con ganar la Copa Libertadores después de 9 años, con la vuelta de Guillermo Barros Schelotto como entrenador. Luego de terminar primero en el grupo y eliminar a Cerro Porteño en octavos, Boca se medía ante Nacional de Uruguay en la Bombonera. En la vuelta, tras igualar 1-1 en Montevideo, Pavón empató el marcador en la Bombonera, pero en el festejo se sacó la camiseta olvidándose que estaba amonestado. ¿Amonestado Pavón? ¿Se va? Sí, señor. Ay, 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 ¿eh? Se sacó la camiseta en el grito, en el festejo. Ah, bueno. Ah. Por lo tanto, fue expulsado a falta de 17 minutos para que termine el partido. Boca terminó 10 contra 11. En los penales, Orión se hizo gigante y Boca pasó a las semifinales. Pero Pavón se hizo echar, como diría el bambino, por buen pibe. Puesto número 6. Campuzano versus River. Por la Copa Maradona, Boca se medía ante River en la Bombonera. A puertas cerradas por la pandemia, Guanchope Ávila abría el marcador y ponía el 1-0 para Boca. Sin embargo, en el segundo tiempo, Campuzano se fue expulsado a los 12 minutos por un piñazo contra Matías Suárez y el millonario lo dio vuelta con goles de Girotti y Borré. Pese a estar 10 contra 11 y que River pasó al frente en el marcador, Villa terminó igualando el partido y salvándole las papas a Campuzano y a Boca. Otro de los tantos que se hizo expulsar como un boludo. Puesto número 5. Rojo contra River. Fue el primer clásico con gente luego de la pandemia por el COVID-19. Con un aforo del 70%, River recibía a Boca en el Monumental. El equipo de Gallardo llegaba puntero con Julián Álvarez como absoluta figura del torneo, mientras que los dirigidos por Bataglia buscaban regularidad. Aunque River era superior en el inicio, Marcos Rojo le facilitó el partido al millonario. Antes del primer cuarto de hora, ya estaba en las duchas y por doble amarilla y en 2 minutos. Insólito. La pelota para el vecino, piden falta, infracción. Habrá tiro libre para River, piden tarjeta amarilla para Rojo que está amonestado. Señoras y señores, hay malas noticias para Boca. Expulsado Rojo. Primero cortó un contragolpe en mitad de cancha con su equipo mal parado y en la jugada siguiente bajó a Palavecino en la puerta del área. Después de su expulsión, River tomó las riendas y 14 minutos más tarde, Julián Álvarez marcó el primero de sus 2 goles. Álvarez, más Julián apuntó, disparó. ¡Gol! El centro, mete el centro. Zambrano, sobre el cierre del partido, descontó, pero no le alcanzó. Una irresponsabilidad del ex defensor del Manchester United y la selección argentina. Sí, la verdad que ahí nos condicionó el partido. A los 17 minutos ya teníamos un hombre expulsado. Dudoso en su decisión. Pero bueno, nos condicionó completamente el partido. 3 minutos después nos hacen un gol. Entonces ya nosotros se nos hizo todo más cuesta arriba y se hace muy difícil. 11 contra 11 se hace difícil, con uno menos mucho más. Puesto número 4. Pablo Pérez versus River. Si hay alguien que no pudo manejar su temperamento en Boca, fue Pablo Pérez. El ex Newell's
era una amarilla garantizada por partido y algunas expulsiones también. En el año 2016, Boca y River empataron un partido chato 0-0 por el torneo local. Sin embargo, la única foto importante del partido se la llevó el mediocampista. Es que a los 12 minutos del primer tiempo, sí, a los 12 minutos del primer tiempo, Álvarez Balanta chocó con Orión y Pablo Pérez se volvió loco. Le metió una patada en la panza al defensor y vio la roja, condicionando a su equipo para todo el partido. Realmente de no creer. No, es una locura. ¿Sabes que no lo puedo creer? Con la pelota lejos, rápido, Mercado. Indudablemente, el árbitro asistente. El de atrás. El que está atrás, sí. Le informa a Herrera de la patada de Pérez. Pese a jugar 10 contra 11, Boca terminó empatando contra el River de Gallardo. Puesto número 3, Saracchi versus Estudiantes. Boca y Estudiantes jugaban la semifinal de la Copa Argentina 2023. El Xeneize, que venía de perder la final contra Fluminense, se jugaba la última chance de clasificar a la Copa Libertadores de este 2024. Ni bien comenzado el partido, a los 13 minutos, en una jugada sin sentido, Saracchi le metió un planchazo contra el córner a Zucchi y recibió la tarjeta roja con su equipo perdiendo 1-0. Una jugada totalmente fuera de contexto. Si bien Boca se repuso con 2 goles de Merentiel, en el complemento no pudo sostener la ventaja y terminó perdiendo 3-2 con un gol de Figal en contra. Va la pelota para Rolenza, lo gana Neto, Rolenza no controló el rebote, ¡ahí está! El equipo de Ron quedó eliminado y obligado a jugar la Copa Sudamericana. Puesto número 2, Rojo versus Palmeiras. Otra vez Marcos Rojo como protagonista. Boca jugaba la semifinal de vuelta ante Palmeiras en Brasil. El equipo de Almirón era superior a su rival. Estaba bien plantado y ganaba 1-0 tras una jugada personal de Merentiel que terminó en asistencia para el gol de Cavani cuando promediaba el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, y a pesar de los embates de Palmeiras, Boca mantenía la ventaja. Pero hubo una jugada de quiebre. Kevin Macedo se filtró por izquierda y Rojo, que ya había sido amonestado por un planchazo contra Ronnie, por el cual tranquilamente se podría haber ido expulsado ahí, fue al piso y barrió a Macedo. Expulsado Marcos Rojo. Tras la roja, Palmeiras acorraló a Boca y empató el partido. En los penales, Chiquito Romero lo salvó y el Xeneize se metió en la final de la Copa Libertadores. Desde el momento de la expulsión, sufrí mucho porque estábamos sufriendo, ellos se nos venían, era obvio que se iban a venir. Y dejar al equipo con uno menos, la verdad que fue muy irresponsable. Me dolió mucho. La verdad que lo único que tengo son palabras de agradecimiento a todos mis compañeros por el esfuerzo que hicieron, por dejar todo y por conseguir la clasificación, que era lo que veníamos a buscar. Puesto número 1, Fabra versus Fluminense. Y aparece de vuelta el colombiano en el ranking. Boca jugaba la final de la Copa Libertadores contra Fluminense en el Maracaná. Tras empatar 1-1 en los 90 minutos con goles de Cano y Advíncula, Kennedy marcó el 2-1 en el inicio del tiempo extra, aunque se fue expulsado en el festejo. El equipo de Almirón intentaba arrinconar a su rival para empatarlo. Y en una jugada envuelta en polémicas, donde todo Boca pedía un supuesto penal, Fabra le metió una piña a Nino. Y tras la exageración del defensor de Fluminense, vio la roja cuando faltaban pocos minutos para que termine el primer periodo del extra time. Esa roja fue un mazazo para el equipo de Boca.
no pudo revertir el resultado y perdió la final. Cometí un error que fue la expulsión, como lo saben mis compañeros. En ese momento me enfoqué más en el penal, estaba más dolido por el penal, entonces ahí empieza mi alegato contra el árbitro y más contra el jugador de ellos que me empezó a decir que no me tirara, negro, muchas cosas. Entonces me enfoqué más en eso, ahí, así que no pasa nada, me hago cargo de mi error y bueno, vamos a seguir trabajando para mejorar.